simple admirador de estas tierras nuestras poco visitadas, solo aspiro a que con esta narración mis compatriotas puedan formarse una idea de lo que encierra esa gran porción de la patria. En 1877, el mapa del país era muy distinto del actual. Solo una fracción estaba ocupado. Las fronteras sin delimitar y gran parte del territorio era disputado por los países vecinos. El río Santa Cruz se convirtió en un objetivo clave. Para explorarlo, se eligió a un joven de 24 años, Francisco Pascasio Moreno. En su viaje, además de internarse en un territorio inexplorado, con el peligro de ser tomado prisionero por tribus indígenas o por una partida de soldados chilenos, Moreno debía hacer mapas, nombrar lugares, describir regiones y hacer observaciones científicas. Aquel viaje quedó inmortalizado en este libro y cambió la historia patagónica. A finales de 1876, Moreno desembarcó en ese puerto natural que es el estuario del río Santa Cruz. 42 años antes, la expedición que llevaba el naturalista Charles Darwin reparó allí la quilla de su barco. Por ese motivo, su capitán Robert Fitzroy bautizó el lugar con el nombre de Punta Quilla, que es el que mantiene hasta hoy. Aguas arriba, en la isla Pavón, otro prócer de la Patagonia, Luis Piedrabuena, fundó una pequeña colonia. Ese rancho era la única presencia argentina en el inmenso territorio. Moreno hizo base aquí para preparar su bote y a su equipo. Lo mismo hicimos nosotros antes de comenzar la primera parte de este nuevo viaje a la Patagonia Austral. En 1877, Perito Moreno realizó su expedición en condiciones modestas. La embarcación que debían empujar a contracorriente del río medía 8 metros y medio y era tripulada por 2 remeros y un timonel. Solo 2 personas más conformaban el grupo: Isidoro, quien se encargaba de explorar los paisajes y cazar animales, y un futuro prócer, el subteniente de la Marina Nacional llamado Carlos Moyano. Siguiendo el ejemplo de expediciones anteriores, Moreno llevó el bote a la sirga, esto es, con cuerdas tiradas por caballos desde la costa. Por lo general, demoraban 3 horas para avanzar 100 metros. Algo de solemne en el fondo, aunque muy vulgar en la apariencia, tiene para mí el momento en que imbicamos en el cascajo para principiar el remolque. ¿Llevaré a cabo mi proyecto? ¿Tendré suficientes fuerzas para ello? Son las cuestiones que se agitan en mi espíritu sin que pueda resolverlas. Moreno, junto a su tripulación, enfrentó un río crecido que había inundado parte de la planicie, lo cual hacía que se enredaran con las cuerdas. En nuestro caso, los problemas fueron otros. El río estaba muy bajo y la lancha muchas veces golpeaba contra las piedras en bajos escondidos por las aguas lechosas. El fondo de piedra es muy duro, el fondo del río. No tiene arena, no decanta sedimento fino, sino que es todo piedra lavada, ¿no? Entonces,
la dificultad de golpear la tenés constantemente. Nosotros hemos roto dos hélices, pero yo me imagino a esta gente hace más de 100 años subiendo el río a pie, cinchando una lancha de madera, un bote de madera pesadísimo de 7 metros, más los víveres. La dificultad en caminar, andar con los caballos, eso se tiene que haber notado. Con hélice nueva continúa nuestro avance hacia el oeste y entrada la tarde llegamos a Chicarrucaiquén, la primera de nuestras paradas. Este lugar, mencionado por Moreno en su diario de viaje, fue un cruce de indios. El cruce lo efectuaban en balsas hechas de ramas y troncos de árboles que el río arrastraba en su curso superior. Sobre ellas colocaban los hijos pequeños y los reducidos bagajes. Las mujeres y los hombres se agarraban de las puntas de los palos sumergidos en el agua y nadando seguían la balsa. Esta era llevada por un caballo en cuya cola iba atada. Pero antes de que tuvieran caballos, los indios más nadadores eran los encargados de dirigirlas. Este medio de cruzar los ríos no está exento de peligros y es frecuente el caso en que se ahoguen uno o más indígenas. El celeste del río Santa Cruz, que parece acuarela, le recordaba al perito el color de la bandera argentina. Pero su mente científica le decía que ese color lechoso significaba que las aguas estaban originadas en glaciares escondidos en las lejanas montañas. Los ríos y los lagos que reciben mucha agua de fusión de glaciar tienen sedimentos muy livianos que permanecen en suspensión y le dan esa coloración lechosa, grisácea. Al ser tan pesados los glaciares, lo que la gente dice comúnmente es el hielo erosiona la roca. No es tan así en realidad, sino que el peso del hielo aprieta rocas que hay debajo, que se llaman morrenas basales, que actúan como una gran lija, y eso luego hace que este polvito tan liviano, harina de roca, sea transportado por el agua, por los lagos, los ríos, cuando aparece seco por el viento, también grandes distancias. Luciano también me cuenta que cientos de miles de años atrás el campo de hielo era mucho más grande, llegando a cubrir una gran parte del valle del río Santa Cruz. Toda la zona, sin ser un experto, para el ojo curioso, se pueden observar formaciones que tienen que ver con el hielo, desde morrenas, que son acumulaciones de rocas que el glaciar ha empujado, desparramado a su paso, hasta grandes bloques, bloques erráticos, que son rocas que pueden ser del tamaño de una casa, un edificio, lo que fuera, que alguna vez estuvieron sobre el hielo y al retirarse el hielo quedaron abandonadas fuera de su lugar de origen. En el valle del río Santa Cruz se observan evidencias claras hasta más o menos la mitad de la distancia entre la cordillera y el Atlántico. El río Santa Cruz tuvo un impacto muy importante en los primeros evolucionistas, entre los que estaba incluido Moreno. Entender que esa enorme excavación y esas rocas transportadas tan lejos debieron ser el resultado de millones de años de trabajo de la naturaleza les permitió pensar que el mundo era mucho más antiguo de lo que se pensaba. Esto no se hizo en los 40 días del diluvio universal, se dijeron Darwin y Fitzroy mientras miraban el valle desde las alturas. El 22 de enero de 1877, Perito Moreno acampó en un punto del valle del río Santa Cruz en el que había un paisaje que conocía por las lecturas de los textos de Darwin y Fitzroy. Debido a las malas condiciones climáticas y a la repentina enfermedad de Isidoro, Moreno pasó dos días junto a su equipo. 23 de enero. Es un espectáculo que ejerce melancólica influencia sobre el viajero. Este enmudece, y hasta puedo decirlo, cierto temor se apodera de él. Todo calla aquí. Hasta los guanacos cesan de anunciar su presencia y vagan solos entre los matorrales. Únicamente chillan los halcones blancos y negros y los cóndores. Estamos buscando un dibujo, o el lugar donde se hizo un dibujo. En 1834, Darwin y Fitzroy estuvieron en este lugar. Hicieron un dibujo que se hizo bastante conocido. Lo llamaron Basalt Glen, Valle del Basalto. En 1877, el perito buscó el mismo lugar. Lo encontró y los tehuelches le dijeron que se llamaba Yatenguajén, Piedras Pintadas. Eso fue 1877.
Un pequeño manantial corre por el centro con poquísima agua, la que produce en este punto una cinta alegre, verde, bien definida, de plantas tiernas que tratan de atenuar esta imponente soledad. Después de encontrar el paisaje buscado por Moreno, emprendimos una larga caminata hacia el cañadón Yatenguajén, otro punto visitado por Moreno, Darwin y Fitzroy. Yatenguajén tiene en algunas de sus piedras pinturas rupestres de hace más de 4.000 años. Por lo general se trata de manos izquierdas debido a que el polvo con el cual grababan los dibujos era tirado con su mano derecha. La Patagonia siempre atrajo a los viajeros, no solo por su belleza, sino también por su carácter salvaje que invita a explorarla. El río, el desierto y las mesetas lejanas ejercieron fascinación en Moreno. Sin embargo, la emoción por los paisajes observados se mezclaba con las angustias producidas por el constante esfuerzo que debía emplear para seguir avanzando. Las vueltas se hacen más seguidas y las aguas, al costearlas, forman remolinos que mantienen el bote en continua oscilación. El desaliento va apoderándose de los marineros y a las chanzas de los primeros días sucede el silencio que produce el disgusto. Pero ¿qué hacer? Si retroceder materialmente es lo más fácil, es imposible moralmente abandonar el proyecto de ascender el río, por más descabellado que sea. Sería desdoroso para los que componemos la comitiva, y esto solo hace que continuemos, confiando en que las fuerzas que el trabajo gasta las recupere el patriotismo. Y a veces te metes en un cajón que venís a 2 o 3 metros y de golpe te encontrás con los bancos de arena, islas nuevas que uno no las conoce, porque nunca lo navegamos tan bajo. Entonces tuvimos que pasar algunos trayectos a la sirga con el bote empujándolo porque rompíamos hélice, viene con mucha dificultad este año. La falta de nieve, ¿no?, es lo que dificulta el río. Es clave la elección de los caballos. Sí, los caballos que generalmente se usan en travesías en Patagonia son caballos de origen criollo, con alguna mezcla. Estos caballos ambientados y que crecen en el lugar, entonces están acostumbrados al tipo de pastura, a sufrir los inviernos, no hay establos, entonces los caballos pasan los inviernos fuera. Al final el caballo lo que logra es una adaptación al ecosistema que se le hace muy fácil transitar. Y más cuando se planea quizás una ruta a lo largo desde el Atlántico a la cordillera, donde mayormente hay mucha escasez de pasto, ¿sí? Lo que no tiene que faltar es el agua. En el paraje Condor Cliff dejamos la lancha para iniciar el recorrido a caballo. El lugar recibió su nombre del capitán inglés Robert Fitzroy, quien vio cóndores en los acantilados del norte del río. La estancia del lugar también mantuvo el nombre inglés. Como casi todas las de la zona, fue creada a principios del siglo XX cuando el gobierno argentino fomentó la población de la Patagonia. En ese contexto, muchas familias pasaron varios inviernos en carpa mientras construían sus casas. Tanto esfuerzo se terminó coronando de éxito y así la región vivió su época de esplendor entre la década del 30 y los años 60. El puestero de la estancia nos permitió quedarnos en uno de los establos. En el pequeño espacio abundaban los panes de alfalfa, restos de terneros y pumas, sogas, bolsas de trigo y herraduras. Para dormir, luego de la puesta del sol, nos recostamos sobre las monturas de los caballos para descansar antes de empezar una nueva jornada. 16 de enero de 1877. A la entrada del sol, paramos en un pequeño desplazado, inmediato a una gran mata de incienso, donde hallamos algunos troncos cortados hace muchos años. Es el paradero de Fitzroy en el tercer día de su exploración. Pero a la inversa de la noche cruel que esa inolvidable expedición pasó allí, nosotros,
felices de haber hallado esos vestigios y gozando de una temperatura bien distinta de la del 21 de abril de 1834, cenamos y nos dormimos en Santa Paz. Las estancias consisten en enormes superficies con miles de cabezas de ganado. Para controlarlo y protegerlo, cada campo es supervisado por puesteros diseminados en la vasta superficie patagónica. Estos hombres viven solos por meses en casas que, aún pareciendo rústicas, cuentan con las comodidades básicas para que el puestero pueda pasar el duro invierno patagónico. Hoy es cada vez más difícil conseguir puesteros dispuestos a seguir con este rudo estilo de vida, que no es otra cosa que la continuación de la larga tradición gauchesca de la Pampa y de la Patagonia. Es clave en la vida del puestero el sentarse a tomar unos mates escuchando el mensajero de la mañana o de la tarde, ¿sí? Es su conexión con el mundo. Es algo que rutinario y casi sagrado escuchar los mensajes que reciben, inclusive mensajes que pueden ser dirigidos a ellos a través de una radio, donde se comunican los familiares que pueden estar a 500 kilómetros o a 300 kilómetros y les dejan mensajes. Hay casos de gente que se entera por la radio, que fue padre, inclusive que tienen que bajar la hacienda porque va a haber un camión esperando en la tranquera número 2. Y así es como se genera este ritual que tanto mañana o tarde los puesteros llegan a su lugar y prenden la radio. Las cabalgatas que se realizan en la Patagonia son al paso, ¿sí? en ningún momento se va al galope o al tranco largo. El caballo va muy tranquilo, son paso largo, entonces en promedio se cabalgan a unos 5 kilómetros por hora, 5 o 6. Depende también del terreno, si es muy escarpado, si hay subidas o bajadas. Es un poco la distancia promedio que se cabalga, haciendo jornadas de 6, 7 horas. En este caso usamos dos caballos que se encontraban en la estancia Bonacord. Uno es Aiken, un caballo que ya ha hecho expediciones por la Patagonia, acostumbrado a los viajes largos, muy bien mantenido. Por eso es que elegimos un caballo tranquilo también. Y en el segundo caso, el Sombra, que fue bautizado así por los gauchos que trabajaban en los puestos. Supuestamente al principio, siendo potro, se asustaba de su propia sombra y eso le atribuyó el nombre que hoy en día lleva. Son caballos bien mantenidos, criollos y de buen paso, eso también es importante. A la hora de planear una expedición, también se plantea qué tipo de montura o recado usar. Sí, por lo general se basa el recado, la montura, en una buena blandura y luego ahí, sobre esta misma, se colocan las alforjas. En las alforjas se lleva más que nada el alimento para el día o el abrigo en el caso de que cambie el clima, que es muy común. Y así también se cuenta con los elementos para atar los caballos. Los caballos ya están acostumbrados a dormir atados o maniados, entonces uno o dos quedan pastando. Por lo general se busca un lugar clave para que el caballo tenga agua con pastura. Seguir el río Caballo era una experiencia esencial para revivir y entender las dificultades que enfrentó el perito en su viaje. Para ello, planeamos recorrer unos 120 kilómetros a caballo desde Condor Cliff hasta la misma naciente del río. Por un terreno quebrado como este, 10 kilómetros son más de 2 horas de cabalgata. Y en el caso del perito, que tenía que tirar de un bote contracorriente, 10 kilómetros era casi un día de arduo trabajo. La igualdad de la Patagonia es lo que más choca al viajero que, ávido de paisajes, sean risueños, salvajes, tristes, recorre con la vista ese panorama. Y si en la disposición orográfica y geológica ofrecen esas comarcas tan pocas variaciones, en la fauna y flora sucede igual cosa. Guanacos, avestruces y nada más divisamos sobre la tierra.
juega mucho cuando uno plantea una expedición en la Patagonia, el hecho de la falta de escala que tenemos en nuestra mente para medir las distancias. A veces nos destinamos llegar a un punto y transitamos 3 o 4 horas y ese punto sigue en el mismo lugar. Psicológicamente ha servido a lo largo de la historia para que algunas de las expediciones fallen, por así decirlo, ¿no? Por el hecho de ver la cordillera y, bueno, pensar que en 2 días estás y hacer 2 días más y todavía sigue en la misma distancia y 2 días después seguir en el mismo lugar. Así que, bueno, los objetivos que uno se plantea quizás son cortos. ¿Sí? Más que nada, si uno transita con caballos, es buscar un lugar donde puedan descansar y tener hierba para comer. Uno psicológicamente tiene que ir preparado porque sí, puede jugar una mala pasada. Sí, el hecho de ir confiado que llegamos hasta ese cerro y 3 horas después el cerro parece en el mismo lugar y 4 horas después parece que se aleja un poco más. Detuvimos nuestra marcha en la entrada de un cañadón en el que sabíamos que había madera petrificada. Sin pretender hacernos pasar por el perito, nombramos el lugar como Cañadón Fósil. Al lado del río, en una zona de médanos, encontramos gran cantidad de lo que los arqueólogos llaman trabajo lítico, o sea, piedras trabajadas. Alguna punta de flecha, pero sobre todo lascas y núcleos de piedra que demostraban que allí las tribus se detenían para producir puntas de flecha o de lanzas, raspadores, cortadores, perforadoras y también boleadoras. El sistema o la idea de nómades es justamente la idea de no sobreexplotar los territorios, ¿no? Esto de cuidar los territorios, de dejarlo que se recuperen porque otra población de gente va a venir a ocuparlo. La idea de cuidar también los lugares donde hay agua dulce, inclusive de cuidar los espacios donde, de la casa y todo eso. Aseguran que en ese lugar nosotros vivíamos, ¿no? Jamás se nos hubiera ocurrido vivir tiempo atrás en zonas estériles, donde no se pueda plantar nada, donde no se pueda cazar nada, porque por algo hemos sobrevivido 13.000 años de historia que tenemos sobre nuestra espalda. El 22 de noviembre de 1919, en un viejo conventillo de Palermo, sin un peso pero sin deudas, murió Francisco Pascasio Moreno. Así fue que 97 años después recordamos a nuestro perito reviviendo su épico viaje a la Patagonia Austral y dejando una placa al abrigo de una enorme piedra que vigila el río que él tanto amó. Desde las alturas le rendimos homenaje y admiramos la vista del paisaje. No pudimos dejar de sonreír al pensar que seguramente estábamos dejando una de las placas más inaccesibles del país. ...22 de enero de 1887... El guanaco es sin duda uno de los animales más interesantes que posee la parte austral del Nuevo Mundo, y sin embargo no ha merecido hasta ahora los honores de las grandes descripciones que los hombres de la ciencia han consagrado a animales menos importantes. El guanaco es libre por naturaleza, es el heroico combatiente de los elementos. Pocas veces busca los halagos que pueden proporcionarle las feraces tierras bajas. Prefiere las alturas, las cumbres andinas en la soledad retosa. Vive salvaje al nivel de los páramos de la cordillera. Allí el estridente relincho alerta al viajero que los atraviesa. Donde se le admira en su completo desarrollo salvaje es aquí, en Patagonia, de donde, como dice Darwin, es característico. Y donde también, puedo decirlo, todo es salvaje. Sea sus habitantes, sus bosques, sus ríos, sus soledades, sus desiertos y sus montañas. En su diario, Perito Moreno hace referencia una y otra vez a la presencia de lo inesperado,
además de enfrentar obstáculos que debió superar con esfuerzo junto a su equipo, también disfrutó del descubrimiento de paisajes, puntas de flecha, restos fósiles y lugares impensados. Algo parecido nos sucedió a José y a mí durante una de las extensas cabalgatas que realizamos. En el medio de la estepa, en el corazón mismo del desierto, nos cruzamos con una estancia abandonada, un lugar en el que además de una gran casa, había establos y galpones que alguna vez estuvieron habitados. Guiados por la curiosidad, atamos los caballos a un árbol e ingresamos a la casa. Allí encontramos una montaña de diarios viejos que nos permitieron comprender dónde estábamos. Los diarios en alemán eran ejemplares de un periódico titulado Freie Presse, de la década de 60. En una etiqueta podía leerse que los mismos pertenecían al señor Alberto Hemblich, dueño de la estancia El Tranquilo. Muchas estancias fueron como palacios perdidos en la Patagonia, teniendo una vida casi tan lujosa como los mejores palacios en Europa. El mercado se daba principalmente entre las estancias de origen británico y Inglaterra. Particularmente Inglaterra recibía la mayor producción de lana que se hacía en la Patagonia. Esto le da la posibilidad a los pobladores de la Patagonia enviar cartas, recibir correspondencia y hasta inclusive hacer pedidos de casas que llegaban para luego ser llegaban ensambladas en los barcos para luego ser construidas en los puestos aislados en la Patagonia o las estancias. Muebles, cocinas, de estilo inglés perdido en el medio de la estepa. Siguiendo los pasos de Moreno, llegamos a un lugar muy especial. Después de 3 semanas de luchar contra la corriente del Santa Cruz, la expedición inglesa de Darwin y Fitzroy se quedaba sin víveres. Por tal motivo, el capitán decidió dedicar solo un día más a la búsqueda del lago que ellos imaginaban al oeste. En su mapa, Fitzroy llamó a este lugar Last Bivac, último campamento, y allí pasaron la última noche. En su diario, Fitzroy anotó que al siguiente día atravesarían la planicie del misterio. 12 de febrero de 1877. Me parece que este es el punto donde Fitzroy, en su última excursión a pie, hizo su observación de altura y llamó a la comarca Llanura del Misterio. Me imagino qué tristes reflexiones harían y con qué disgusto retrocederían los infatigables exploradores de 1834 al verse obligados por la necesidad de suspender la marcha adelante. Me impresiona el pensar a qué exacta distancia del lago almorzaron Fitzroy y Darwin. Seguramente bien tristes, tratando de indagar con la mirada los nebulosos horizontes del oeste antes de volver hacia atrás. Estos recuerdos y presunciones atenúan bastante mi contento al encontrarme en el último paradero de mis predecesores ingleses y con mayores elementos que ellos para seguir adelante. Moreno y nosotros seguimos nuestra marcha al oeste, cruzando la planicie del misterio de Fitzroy, que son unos 15 kilómetros entre su último campamento y una pequeña altura desde la que los ingleses esperaban descubrir un lago. Poco antes del mediodía, al igual que las expediciones anteriores, llegamos al punto alto que Fitzroy llamó Western Station, o punto al oeste. Desde esa altura, los ingleses no vieron el lago que anhelaban y, preso del desánimo en su mapa, el capitán bautizó a la planicie delante de ellos Llanura de la Decepción. Los ingleses dibujaron el perfil de las montañas al oeste, nombraron a varias de ellas, calcularon las coordenadas de su Western Station y al mediodía se volvieron en dirección a su barco en el estuario del Santa Cruz. Moreno, conocedor de los hallazgos de la anterior expedición de Valentín Feilberg, sabía que estaba cerca de un lago y continuó su camino al oeste. Nosotros bajamos la altura de Western Station, que hoy se conoce como Cerro Pastoso, y tal como Moreno, seguimos nuestro camino por la Llanura de la Decepción, que son los casi 20 kilómetros que nos separaban de la costa del lago. Al paso lento, como si no quisiéramos terminar nuestra travesía,
dejábamos atrás la naturaleza salvaje del Valle del Santa Cruz. Una de las grandes diferencias que hay hoy en día es saber que al final se encuentra el lago argentino. Para nosotros se nos hizo más fácil y creo que inclusive hasta nos pegó psicológicamente llegar hasta la planicie de la Decepción y luego de 4 horas de cabalgata seguir sin poder ver el lago. Es decir, pensando que uno subiendo la lomada podía divisar un paisaje diferente y 4 horas más tarde seguíamos viendo el paisaje, el mismo paisaje. Nos ayudó por ahí a sentir un poco a flor de piel lo que vivieron las primeras expediciones y la decepción de transitar en un paisaje sin ver nada durante todo un día, esperanzado que tendría que estar la naciente del río. Creo que Perito Moreno lo habrá sufrido también en carne propia. El hecho de llegar al lago y la alegría de descubrir un lago después de pasar por esa región que está muy bien bautizada. El 15 de febrero de 1877, Francisco Moreno llegó al lago que él mismo bautizó como Lago Argentino. El nombre no es casualidad. Bautizar lugares es un acto de soberanía y en una zona disputada con Chile, el nombre de Argentino era un claro mensaje sobre nuestras aspiraciones territoriales. ¿Por qué decimos que el viaje a la Patagonia Austral es uno de los caminos de la patria? Porque este recorrido del Perito marcó un antes y un después. Antes era territorio disputado con nuestro vecino, pero su viaje, su exploración, sus descubrimientos y sobre todo el ejemplo de su esfuerzo sirvieron para que poco tiempo después llegaran decenas de duros colonos para poblar y levantar el pabellón nacional en toda la región, incorporando a la Patagonia Austral definitivamente al mapa de la República Argentina. El ruido es mucho más sensible, pues parece que detrás del médano choca el agua. Trepo la oleada de arena y encuentro al grandioso lago, que ostenta toda su grandeza hacia el oeste. Este es un momento que no olvidaré. Todos estamos impresionados. Todo ejerce sobre nosotros una sensación inexplicable de bienestar y gozamos de este espectáculo, que por más previsto que nos haya sido, lo encontramos nuevo, pues ninguno de nosotros imaginó la salvaje grandeza del lago, digno de la salvaje aridez del desierto que hemos cruzado.